Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les traigo una de las leyendas tal vez más conocidas de la provincia de Mendoza. Estamos hablando del jinete sin cabeza argentino, así es como yo lo llamo, otros lo llamarán de otra manera. A ver, no es el típico jinete que va cortando cabeza a cualquiera que se le cruce por el camino. A ver, esta es otra historia, pero más o menos se parece. Así que gente, mi nombre es David Agustinelli, bienvenidos al canal y ahora sí, vamos a ver el video. Bienvenidos a un nuevo mundo de historias y leyendas, donde conocerás los grandes misterios del terror de Argentina y el mundo. Hacia finales del siglo XIX, se construyó una espectacular obra de ingeniería, el ferrocarril transandino. Este ambicioso proyecto pretendía unir a la capital de Mendoza con la ciudad chilena, Los Andes. En 1887, la construcción del ferrocarril, que inicialmente estaba a cargo de una compañía chilena, pasó al mando de una empresa de origen inglés. Con la imponente cordillera de los Andes como escenario, en la remota localidad de Las Cuevas, próxima al límite internacional con Chile, un tal Mr. Foster se dedicaba a concretar los pagos a los jornaleros que trabajaban en la instalación de la línea férrea. Se dice que este personaje de origen inglés tenía una figura esbelta y un andar elegante, que ostentaba siempre un traje impecable y presumía de los más finos modales. Debido a su porte distinguido, o quizás porque los habitantes del lugar no podían pronunciar bien su nombre, el señor Foster fue apodado con el nombre de Futre, que en lenguaje cordillerano significa literalmente hombre al que le gusta vestir con elegancia. Es que los jornaleros solían tener un aspecto andrajoso y trabajaban de sol a sombra, incluso contra las inclemencias del clima, contrariamente a Foster, que además de tener un aspecto impecable, se refugiaba en su cómodo y templado despacho. Por su parte, el Futre apenas se relacionaba con los trabajadores y los miraba con arrogancia y a veces con desprecio. Obviamente, a sus empleados no les parecía una persona muy simpática. Un día, una tormenta de nieve sorprendió a Foster, obligándolo a pasar la noche en la montaña. En plena madrugada, unos bandidos lo tomaron por sorpresa y asaltaron el cobertizo en el que se encontraba el inglés. Los malhechores lo asesinaron y le robaron el dinero de los pagos. Al día siguiente, Foster fue encontrado sin el dinero y sin su cabeza. Esa es una de las teorías por la cual lo encontraron muerto. Pero no se sabe quién fue la persona que le decapitó la cabeza. Según los historiadores, existe una historia. A finales de 1890, se instalan en Uspallata los hermanos Clark. En medio de las negociaciones con Londres por el ferrocarril, Juan Clark, que viajaba continuamente a Europa, tuvo un romance con una parisina. De ese romance nace esta chica, que es criada por su madre sin la presencia de Clark. Juan continúa con su proyecto y se entera de que la madre de Sophie fallece y Juan Clark la trae con él a Uspallata. Pero Sophie no estaba bien, su infancia fue en un contexto de violencia y fue trasladada en medio de la cordillera de los Andes. En Uspallata conoce a Mr. Foster, el Futre, y nació un romance. Cuando Sophie se entera que Foster era casado, tuvo un brote psicótico y le corta la cabeza. Se dice que desde esa noche, un hombre vestido con un traje negro impecable recorre las montañas mendocinas.
El Futre sorprende a viajeros desprevenidos para preguntarles por su dinero robado y después evaporarse. Incluso, hay quienes aseguran haber visto a la figura fantasmagórica merodeando con su cabeza entre los brazos. Además, existe una lápida con su apellido grabado en el cementerio de Espallata. Por esta razón, se cree que allí descansa su cuerpo. Después de más de un siglo del asesinato de Mr. Foster, la leyenda del Futre sigue vigente en la cultura mendocina, entreteniendo a grandes y chicos y asustando a los viajeros que se atreven a cruzar la cordillera durante la noche. Bueno, gente, hasta acá con este video. Si te gustó, me gustaría que le des un me gusta. Si pasaste por acá, me gustaría que te suscribas al canal y nos estaremos viendo seguramente hasta el próximo video. Chao.